Bueno, pues vamos a contentar porque hoy se llevó a cabo allá en el Reino Unido el juicio contra Kevin Spacey. Y fíjense ustedes que salieron un montón de hombres acusándole, pero en este caso va a ser por tres de los hombres que dijeron que habían tenido pues un abuso de parte de este superactor. Adelante. Podría ser el depredador sexual número uno del entretenimiento. De no ser, porque hasta ahora ninguno de los 30 casos contabilizados han prosperado en una corte contra Kevin Spacey. Las denuncias por su presunto desenfreno lujurioso comenzaron en septiembre de 1992, con una acción promovida por un hombre en West Hollywood. Siguieron masajistas, camareros, artistas, periodistas, asistentes de producción, trabajadores de foros. Todos acusaban haber sentido sus manos en partes íntimas y hasta una penetración forzada. En varios expedientes, los delitos prescribieron. En un caso, el testigo murió antes de que la corte resolviera, y en la mayoría se lograron acuerdos millonarios para retirar los cargos. En Estados Unidos, el único caso vigente es el del actor Anthony Rapp. En 2017, acusó a Spacey de intentar abusarlo 31 años antes, es decir, en 1986, después de una fiesta. Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Casi inmediatamente, Spacey se refirió al tema por escrito. Le debo la más sincera disculpa por lo que hubiera sido un comportamiento de ebriedad profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que describe haber llevado con él todos estos años. Pero aquí también se le fueron los dedos y remató el escándalo confirmando sus preferencias sexuales. He amado y tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y elijo ahora vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto honesta y abiertamente, y eso comienza con el examen de mi propio comportamiento. Ahí surgió el hoy imparable movimiento Me Too sobre agresiones a la dignidad humana masculina. El toqueteo a Rapp ya fue desestimado, pero el proceso por daño emocional sigue en una corte de Nueva York. Mientras tanto, en Londres, luego de un año de investigaciones, Scotland Yard presentó cargos contra el actor. Apreció el comunicado del Servicio de Fiscalía de la Corona, en el que recordaba a los medios de comunicación y al público de que tengo derecho a un juicio justo y que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dijo Spacey al aceptar presentarse este jueves de forma voluntaria ante el tribunal. En su contra, tres acusaciones de hombres con identidad protegida, que dicen fueron forzados a saciar el apetito sexual del actor en diferentes hechos, entre 2005 y 2013. Vean, lo que les vamos a presentar a continuación, vean la gran diferencia cuando la primera producción de Netflix fue, los estudios les estaban dando bien cara a las películas y las series, y ellos deciden hacer House of Cards, que fue un éxito mundial. Y a pesar de que estaba en éxito cuando sale y surge por este caso el Me Too, decidieron dejarlo ir, lo corrieron. Vean la diferencia cómo se trató este movimiento de Me Too a nivel internacional de parte de Netflix a cómo lo está llevando en el caso de Vanessa Bauche, que hasta la fecha yo no he visto una disculpa de Netflix cuando son dos personas, dos mujeres actrices que están denunciando. Y esto también queda en contraste porque aunque al Güero Cabaretero y a su servidora, los periódicos más importantes de Estados Unidos como el Diario de Nueva York y La Opinión de Los Ángeles nos llamaron los abanderados del Me Too Latino aquí en Estados Unidos, yo le quiero pasar la estafeta también, pero de mala manera, para el Me Too de hombres en México al señor Toño Berumen. Él debería de llevar la bandera, no la bandera de defender, sino la bandera como el caso que ha detonado este escándalo por todos los implicados. Hubo una rueda de prensa donde dieron a conocer que van a estar en un tour y una periodista valiente le preguntó a todos, vean la cara de incomodidad que ponen, y contestó Mauri sobre el caso del señor Toño Berumen, y ahí nos enteramos que ya no son nada más 24 víctimas y 10 demandas. Ay, las demandas subió a 11. Vamos a ver. Hace unos días, Mauricio Martínez recalcó que su denuncia de abuso sexual en contra de Toño Berumen, se habían unido 25 víctimas más, y de esas 25 víctimas ya hay 11 denuncias interpuestas por el mismo delito.
¿Ustedes sufrieron algún abuso o qué opinan al respecto ya de estas 11 denuncias interpuestas? Creo que aquí simplemente hay dos partes y bien preguntado. Una parte es la parte de Magneto, que nosotros, nuestra experiencia y nuestra historia, no existió nunca ningún abuso. Simplemente nos dedicamos a trabajar, Nuestro manager se dedicó a cuidar y a defender al proyecto con el respeto personal. Esa fue la experiencia de Magneto. La segunda parte es lo que pasa de Magneto afuera con estas denuncias. Yo creo que nosotros en general como concepto, por supuesto que creemos que el abuso debe de ser tratado y juzgado y en su caso deliberado por un juez, por una autoridad y por unas leyes. Y creo que esa es una parte que a nosotros, separadamente, que vuelvo a repetir, ninguno de nosotros creemos en ningún tipo de abuso. Pero en este caso, pues la ley y las pruebas y las evidencias, como en cualquier caso, van a ser las que van a definir, y nosotros no tenemos ni por qué opinar, porque ni los conocemos, ni sabemos, ni conocemos sus historias. Entonces, ni sabemos si es verdad o no es verdad, ni nos corresponde. Simplemente, vuelvo a repetir, si la ley y las evidencias y un juez define, creo que es ahí donde viene nuestro respeto a esa parte, que no podemos ni opinar, porque ni estamos enterados ni conocemos a las personas. Eso es lo que pensamos. Muy bien, entonces más. Vean ustedes la cara de incomodidad de todos estos personajes, sí. Y se quedaron callados. Nadie habló para decir, sí les corresponde, no como dijiste, Mauri. Les corresponde porque están hablando de tu manager, de gente bien cercana a todos estos grupitos, a todos estos grupazos, o a todas estas estrellas. Son artistas, son personas públicas, les corresponde hablar de esto. Ahí ni Rosana, que es madre, ni Benny, que aunque en algún momento defendió a Sacha de su propio tío, esta chica de Cabá, ¿cómo se llama? De Jeans. Me imagino que han de sentir también nervios y pasos en la azotea porque... Bueno, era muy sabido que el Timbiriche, o era sabido en el medio, pues se escuchaba que en Timbiriche pues había tambalache también, ¿no? Que, ¿cómo tambalache? Pues que andaba uno con la otra, que luego brincaba. Cambalache, no tambalache. ¿Cambalache? Cambalache, pero estaban... Pues que se daban consejos y que yo qué sé, pero era algo que sucedía en el medio y obviamente pues se han de sentir incómodos. No sé cuántos de ellos hayan padecido algún abuso y no quieren hablar de eso, o lo hayan superado, o estén lidiando con eso en su mente hasta la fecha, ¿no? Es muy probable. Pero, comadres, tenemos noticia de última hora. Nos están informando que en este momento, en el caso del juicio que tiene por 11 cargos de abuso el señor Pedro Rivera, padre de Jenny Rivera, está llegando en estos momentos ante la justicia en el juzgado para presentarse en este juicio, que ya hoy sería el tercer día, acompañado de su señora esposa, no la señora Rosa Rivera, su pareja actual, Giselle Soto. Y nosotros tenemos aquí la reseña de lo que pasó, porque ayer les habíamos dicho que había estado protegida la persona que le está dando los cargos. María Fabiola Ábalos habló muy fuerte y contundente. Este es el informe. Este miércoles 15 de junio se llevó a cabo el tercer día del juicio que enfrenta a don Pedro Rivera desde noviembre de 2020 en una corte de Los Ángeles, California. Don Pedro y su empresa Cintas Acuario son acusados de 11 cargos, entre los que destacan tocamientos indebidos, despido injustificado, agresión física, entre otros. La demandante subió al estrado donde habló de los últimos días trabajando con don Pedro. Yo lo único que le digo, yo me sentía mal en el aspecto de que se me estaba a mí trabajando, humillando, porque como yo no correspondí, entonces las cosas negativas eran contra mí, cuando yo siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. La mujer, además, fue cuestionada por el supuesto despido injustificado por parte de Cintas Acuario. El señor Rivera no la despidió, ¿sí, correcto? Personalmente no me decidió.
Al respecto, Pedro Rivera se ha negado a dar declaraciones y en la corte sonó el nombre de la cantante Lili Cetina, pues tiempo atrás trabajó con don Pedro, quien supuestamente le ayudó en su carrera sin recibir un sueldo. El abogado de don Pedro señala que la demandante era manager de Lili Cetina. Sin embargo, la ex empleada asegura que es una mentira, que en el momento que dejó de trabajar en Cintas Acuario, ella no tenía nada que ver con la cantante. Por otro lado, fue desestimado el cargo de despido injustificado y se encuentra pendiente el cargo de tocamientos indebidos. Comadres, también les podemos informar que en este momento están también llegando ante la justicia para apoyar a su señor padre, Lupillo Rivera y Juan Rivera. Todos sabemos, mi querido compayazo y catalán, sí, que tranquilo. Ellos ahorita tienen una disputa, sí. Que no se llevan bien. Pero me da mucho gusto porque por el amor que le tienen a su padre, uh-huh. Pues que estén ahí al frente apoyándolo. No estoy diciendo que yo esté a favor del señor Pedro Rivera, quiero dejarlo bien recalcado. Pero la familia es la familia, hay que apoyar, pues qué bueno claro. Que tu familia uno esté nada ahí, más pero... tiene que, en este caso tan delicado, comadres, informar, porque es muy fuerte lo que se está manejando, como ya lo vieron ustedes. Cabe mencionar que se desestimó el cargo de despido injustificado, ese ya no está, pero continuó pendiente uh-huh. el de tocamientos inapropiados a la supuesta víctima, ¿no? Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta. Ojo, cuidado, yo nada más doy como abogado del diablo, no me quiero poner ni de un lado ni del otro, porque gracias a Dios no soy ni del jurado ni soy juez. Uh-huh. Pero, a ver, esta señora está diciendo que por 18 años... sufrió esto. Comadre, ¿usted se quedaría en un trabajo con un señor abusivo por 18 años? ¿Sería tanta la necesidad de la señora viviendo en este país donde todo esto es súper castigado? Yo no, pero qué bueno que si ella ya decidió hablar, es sí. Lo que siempre decimos. Ahí sí no, mira, ahí sí no, no la critico, no la juzgo, no digo nada porque... muchas personas, muchas mujeres han aguantado muchísimo años. Por muchos años, uh-huh. Lo cual no está bien, ¿verdad? No está bien aguantar, pero son los problemas que llevan ya acumulándose y hasta que llega un momento que explotan. Sería buenísimo que desde la primera vez, la primera cosa incómoda que sientas, hables. Claro. Pero si no es así, pues tampoco es como para juzgarla, ¿verdad? O sea, claro, no se le juzga aquí, porque aquí, comadres, sería una aberración criticarla. ¿Por qué, comadres? Porque una víctima, cuando esté lista, si hayan pasado 30 años, ustedes han visto el caso de Lupita Castro, uh-huh. quien denunció al señor Vicente Fernández por haberse propasado, uh-huh. según lo que ella dice, cuando ella tenía 17 años. Entonces, aquí a la víctima, cuando habla, no importa que haya pasado un medio siglo, se le tiene que creer o respetar. Uh-huh. Cada quien tiene su tiempo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.